rollo, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Entérate del Chisme e Informativo. El día de hoy estaremos compartiéndoles un video muy bonito, muy interesante, que yo sé que a ustedes les va a encantar, les va a gustar. Quizás ya miraron este video, quizás no les puedo asegurar. Lo que sí es que el día de hoy Ángela sí estuvo recibiendo su premio, pues obviamente la mujer del año 2024, sobre esto en la música del regional mexicano, sobre su talento y demás. Para las personas que mencionaban que Ángela no iba a asistir al evento, estaban completamente echando mentiras, ya que ella estaba dispuesta a recibir ese premio porque ella se lo merece, porque ella se lo ganó con esfuerzo, con su talento y con su trabajo. Entonces era más que claro que iba a estar presente en un momento tan importante para ella. Quizás para los haters no es importante, pero para ella y para sus fanáticos es algo muy bonito. Incluso en ese mismo video que les voy a mostrar ahorita más adelantito, pues obviamente ella dedica unas palabras, tanto como en español como en inglés, ya que obviamente también hay personas por ahí que hablan inglés. Entonces ella agradeció por el premio, agradeció obviamente, también ella está nominada como mejor álbum del año, que es el bolero, y la mejor canción del año también, que obviamente es algo muy bonito que Ángela este año le esté yendo súper bien y que todos los que vengan también le sigan yendo súper bien. Hay diferentes videos donde también su esposo Cristian también está acompañándola por ahí. Para las personas que decían que Cristian no iba a estar ahí, es claramente que Cristian está ahí, que iba a estar ahí y obviamente iba a estar apoyando a su señora esposa Ángela de una u otra forma. Era un evento muy importante que su esposo, su pareja, fuera del artista que es, tenía que estar apoyándola en un momento tan importante para ella. A continuación les muestro el video, espero los disfruten, espero también puedan compartir este video, dejar su like, comentar y demás. Muchísimas gracias. A continuación les dejo completamente el video. Te quiero mucho, de verdad. Te amo. Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. Estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias, Farah, por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento, en mi música. Samantha, what an honor, what a privilege to be here. A toda la familia de Condé Nast, thank you so much. It's a true honor. Cuando yo nací, importante a nivel global, porque es significativo reconocer también a las mujeres que representan este género. Por ello, este premio te pertenece a ti, Ángela Aguilar, quien también Bueno, recordemos que además de este premio que vas a recibir ahora, Ángela está nominada no solamente a un Grammy, sino a dos por su disco Bolero y Mejor Canción. Por favor, pasa a tu escenario, Ángela. Un aplauso para ti, por favor. Cualquier lugar en el que estoy. Siento también que... Y bueno, amigos, también la presentadora, qué bonitas palabras le dijo a Ángela Aguilar, algo muy bonito, la verdad. Fue una presentación que obviamente muchas personas estaban esperando. Fue un momento que obviamente muchos estuvieron también criticando, ofendiendo o pues obviamente echando hate de una u otra forma. Lamentablemente las redes sociales así son, amigos, últimamente. O bueno, yo creo que en los últimos 3 años, desde que TikTok salió, salió, empezaron todo esto, cualquier cosita, una mala palabra que diga una persona o un error, una equivocación, pues le cuesta unas semanas, incluso le cuestan literal algunos meses a veces recuperarse de que las personas le estén tirando hate, de que las personas estén ofendiendo, buscando la manera. Y pues obviamente
Así son las redes sociales, así como son buenas, también son malas, lamentablemente. Siempre hay que cuidar eso, amigos. Déjanos tu opinión, qué es lo que opinas a todo esto. También de nuestro contenido, ya saben, si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.